Tus impresiones de esta serie hasta ahora. Nada, mira, yo creo que súper contento. La meta cuando fuimos a Houston era ganar los dos juegos, pero nada. La serie quedó empatada allá en Houston 1-1. Bueno, vinimos aquí a casa con el propósito que tenemos como equipo, pues. Primer partido en casa, esa fanaticada desde el primer inning dándoles apoyo a ustedes, ¿cómo se sintió? Nada, mira, yo creo que desde que estamos metidos en la pelea, el equipo está, perdón, la fanaticada siempre ha estado con nosotros. Y de verdad que súper contento de recibir ese apoyo que tenemos de los fanáticos, pues ya que fueron muchos años esperando este momento de este equipo. Bryce Harper. Rangers se ha convertido en prenda de garantía para ustedes, ¿no? Mira, ¿qué te puedo decir? Es un gusto verlo lanzar porque de verdad es un chamo que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Y como lo decían anteriormente, es un chamo que tiene el corazón frío porque imagínate, lanzando alrededor de tantas personas. Mira, de verdad que es un espectáculo lo que él hace cada vez que sale a lanzar. Mira, seguí haciendo las cosas que venimos haciendo. Mientras sigamos unidos como equipo y haciendo las cosas pequeñas del juego, esto van a ser los resultados. Continúa siendo importante para tu equipo. Un líder en el clubhouse, en el terreno, fuera con ustedes. O sea, él siempre va a ser el líder del equipo. O sea, eso nadie se lo va a quitar. De verdad que nada. Debemos seguir haciendo las cosas que venimos haciendo hasta ahora y mira, el juego es de 27 avos. Mañana la actuación de Aaron Nola. Mira, de verdad que igual, es un gusto verlo lanzar y nada. Todos salimos a dar el todo en el juego, ¿me entiendes? Y confiamos en él. ¿Cuánto pesa la afición? Porque todavía hay dos juegos aquí en Filadelfia. Mira, ¿qué te puedo decir? Nosotros estamos enfocados a ganar un juego a la vez, ¿me entiendes? Y nada, queremos, ¿cómo te digo? Ganar los juegos aquí en casa y quedar campeón aquí en casa, ¿me entiendes? Esa es la meta. ¿Cómo le afectó a ustedes ese día libre extra? Nos cayó de maravilla. ¿Cómo les benefició? Excelente, ustedes vieron los resultados. Muchísimas gracias. De nada. Y bueno, de pensar que ayer tenían pautado Noah Syndergaard. Y bueno, por el día libre pudieron tener a Rangel. ¿Cómo tú crees que esas oportunidades cambiaron para usted? Esa cosa no te la puedo contestar porque, o sea, yo no lo manejo, yo no sé lo que pasó ahí, ellos sabrán su cosa. No, ¿qué beneficio crees tú que tuvieron a esa decisión? Los beneficios, bueno, ustedes vieron los resultados de hoy. ¿Cuál es el plan para mañana? El mismo propósito de hoy, salir a competir, a darlo todo en el terreno de juego y nada, la meta es ganar juego tras juego. ¿Vuelve a Houston la serie? No sé, no sé. La verdad que no lo sé. Muchas gracias. Nada.